vean, aquí adentro del fraccionamiento en el que vivimos ya florecieron todos estos árboles de esta calle. Se ve súper bonito. We need go to make a picnic. Yep. Sí, aquí están todos estos árboles floreados. Ya la mayoría están llenos de flores. Lo malo de la primavera es que dura súper poquito. So sad, the spring so short, right? Yeah. Can't be like the winter. Winter like 6 or 5 months. I don't like. Yeah. It's a sakura. Ah, sí, las sakuras también ya están con sus botoncitos. Vean, este árbol es de sakura y ya está a punto de florecer. Este y otro por allá en la esquina hay uno de sakura. Se ve bonito aquí la calle. Por aquí también estos arbolitos ya se están llenando de flores poco a poquito en el jardín. Y por allá están mi parte favorita del jardín. Vean qué bonita. Esta es mi parte favorita. I want come here to make a picnic. Do you like the smell? It doesn't smell so strong. Se ve súper bonito. Y todo así, todo el camino del jardín, estos árboles se llenan de flores. So, where we go? We go to Little Town. Ya estamos en el centro. Vamos a ir a buscar unos zapatos. Bueno, no zapatos, tenis. Porque los que tenemos nosotros son de invierno y no tenemos como para verano. Entonces vamos a ir a ver, a probar y a ver si nos compramos unos. No creo que pueda grabar dentro de las tiendas, pero voy a intentar hacerlo de contrabando. Ya llegamos a la casa, fuimos al súper también. Sí encontré mis tenis. A Lee le gustaron unos tenis, pero no encontró de su talla. Y seguimos buscando, pero ya no le gustó otro. Pues miren, estos son por los que me decidí. De este estilo. De hecho, ya tenía unos parecidos, pero los otros se me rompieron. Lo que me gusta de las tiendas de centro es que tienen precios muy baratos. Esta salió en... ¿cuánto me dijo Lee? 45 yuanes. Aquí empecé a usar más tenis que en México. En México usaba muchas sandalias o huaraches, pero aquí prefiero usar tenis porque como camino mucho, son más cómodos. También compré esta bolsita, está bonita y estaba bien barata. Salió en 15 yuanes. Y pues esto fue lo que compré. Voy a acomodar la despensa que compramos. Esta que parece papel. Este es tofu, es un tipo de tofu. Es como durito. Champiñones. ¿Cilantro? ¿Es cilantro? No, no es cilantro. Es una verdura, pero no sé cuál sea. Ya les dije que yo soy malísima para los nombres de las verduras. Y más cuando son así tipo plantas. No me las sé. Esta es la col china. Que, ¿cómo se llama? Pak choy, creo que se llama pak choy. Las verduras son súper baratas aquí, 2 yuanes, 3 yuanes, los champiñones 4 yuanes. Esta es bambú, son piezas de bambú, este no sé en cuánto habrá salido. Y estos son fideos de arroz, vean, así vienen, son transparentes. Esto cuesta 3 yuanes, estos pues son panes, salieron en 2 yuanes. Por aquí carne de res, ese salió en, wow, 36 yuanes. La carne de res es cara aquí. Y vean el pedacitito. A veces me piden que haga videos grabando en las tiendas o en el supermercado.
o en las tiendas de ropa, quieren ver la ropa, quieren ver precios, y la verdad es que no es fácil, no se puede porque no está permitido. Lo he intentado varias veces y varias veces me han regañado, por eso casi no muestro eso en los videos. Si no, pues yo feliz de la vida grabándoles todo, pero pues les grabo lo que puedo. Y lo que puedo grabar es de contrabando. Hoy así andaba en la tienda de los zapatos grabando todo de contrabando. What are you cooking now? Dinner, we will cooking some beef. This and this. This is for tomorrow morning. It's a rice noodle. Bueno, pues yo por aquí ya le ayudé a poner el arroz. Y aquí él ya puso a marinar esta carne de res. We need put soy or mushroom together first. Can make the taste inside. Okay, what much things together? Sugar, soy, egg, salt, pepper. Como 20 minutos lo ponen a marinar. Así preparan los fideos de arroz, pero estos van a ser para mañana. Looks like plastic. Right? Se le tiene que agregar agua súper caliente para que se vaya doblando. Ya llegó mi suegra de sus minis vacaciones de 3 días. Ok, las verduras que se van a utilizar para el guisado de la carne de res: chile morrón, cebolla y ajo, todo bien picado. Para sazonar van a usar comino. Este es consomé de pollo en polvo. Bueno, aquí Lee le va a agregar este que es bebida de arroz. Este tiene 52% de alcohol. En chino se llama baijiu, que viene siendo pues el alcohol chino. Este va a usar un poquito para cocinar. Ustedes pueden omitirlo o usar otro tipo de alcohol, no sé la verdad, un alcohol que sea de arroz. Pero este es normal para tomar como bebida alcohólica, igual ellos lo usan para cocinar. También van a usar salsa de soya, pero esta es salsa de soya oscura. Se necesita suficiente aceite para este guisado. Y así quedó el guisado de carne de res. Y ahora va a ser un guisado de champiñones. Y para este guisado va a utilizar salsa de soya de pescado. Pues así queda nuestra cena de hoy: arroz, guisado de carne de res y guisado de champiñones. Ya vamos a cenar. Hola, me vengo levantando y checando qué tal está el clima hoy. Está nublado y súper frío. Nada que ver con ayer. Ayer llegamos hasta los 27 grados y ahorita no sé cuántos grados estemos, pero seguro como unos 11 o 12 grados. Se siente frío. Lee no está. Lee fue a Xi'an a una reunión de trabajo. Está corriendo ahí. Y como hoy Lee no está y salió a trabajar, yo me voy a quedar a editar unos vlogs que tengo por ahí que no he editado. Estaba pensando qué desayunar. Entonces estoy pensando, hoy es uno de esos días en los que no sé qué desayunar porque la comida china ya me hartó un poquito, o sea, desayunar comida china.
Un sándwich con un chocolate abuelita calientito para el frío. Entonces, mi plan para hoy es editar videos porque tengo videos pendientes. Lo bueno que ya lavé mi ropa. Ah, sí, cierto, tengo que doblar mi ropa también. Y como les conté antes, estoy haciendo la prueba de bloguear todos los días un cachito de lo que hagamos en nuestro día para ver qué onda y a ver si no se les hacen muy aburridos los videos cuando estamos aquí en la casa. Ya son las 12 del día y van los estudiantes a su lunch. Es su hora de lunch. La mayoría regresa a sus casas o algunos rentan departamento por aquí cerca también. Y van a prepararse su lunch, a descansar. Y creo que regresan como a las 2 de la tarde. ¡Oh, ya hace frío! En la cámara no se alcanza a ver, pero en la montaña se ven las manchitas de blanco de los árboles que están floreados por ahí, regados. Uy, sí sentí frío. A ver. Voy a checar a cuánto estamos. A cuánto estamos hoy. Voy a checar aquí en la compu. La 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 la. Como saben, aquí no hay Google. No hay buscador Google. El Google está bloqueado. Entonces, pues ellos tienen sus propios buscadores. Este no sé cómo se llama, la verdad. Pero aquí es el que Lee tiene en la computadora. Y aquí dice el clima. Estamos a 10 grados. No, pues sí está haciendo frito. Y según la máxima de hoy va a ser, ¿qué? 15 grados. Ya es la 1:30 de la tarde. Ya van los estudiantes de regreso a sus clases. Ya terminó su hora de lunch y de descanso. Y yo sigo aquí editando. Todavía no termino. Ya me puse la pijama calientita del oso de peluche. Porque como no hay calefacción y hoy sí se siente frío. Está un poquito fresquita la casa. No he ni tendido la cama, no he doblado la ropa. Ya que terminé de editar el video me voy a poner a hacer eso. Ya son casi las 4:30 y me voy a echar una botanita porque nosotros normalmente cenamos como a las 5, 6 o 7 de la noche. Y ya tengo un poquito de hambre. Estos son como unos panecitos tostados. No sé qué sabor sea este, creo que es un sabor carne de res, hay otros de sabor a pollo y otros de sabor a jitomate. Llevo editados 2 vlogs, por eso me estoy tardando, porque quiero terminarlos y que no se me junten. Y quiero aprovechar todo el día de hoy para poder terminarlos y tener videos en el canal. Sigo sin doblar mi ropa. Por fin terminé de editar 2 videos. Y ya hablé con Lee, pero él va a regresar más tarde, como a las 7, ahorita son como las 6. Y yo tengo hambre, no lo voy a esperar. Voy a cocinar curry. Entonces ahorita voy al súper a comprar verduras para cocinar. Mi suegra ya comió el yam pie. Pero ahorita está dormida porque la siento un poco mal. Entonces voy al súper rápido porque ya tengo mucha hambre. Uy, hace frío. Ya se me congelaron las manos. De por sí yo soy bien friolenta. Pues ya regresé del súper, fui a comprar papas y cebolla.
Según yo me fijé qué verduras había y pues yo vi una zanahoria, pero no la chequé y está bien fea, vean. Ya está toda seca y no creo que me la pueda comer. A lo mejor ya está pasada y no compré zanahoria. Pues ya ni modo. Aquí está el curry. Este se prepara súper fácil, vean. Son tablitas así. Este según es de sabor cangrejo. Y ya puse a calentar el arroz. Así quedó mi curry, pobre, porque no tiene zanahoria ni pollo, pero se ve rico. Who is here? Your Lord. Miren quién llegó, ya llegó Lee. Outside cold, right today. Ay, me vine a acostar un ratito y recién llegó Lee. Y ahí sigue la ropa, no la he doblado. Bueno, pues. Ya son las 8 de la noche y le voy a ayudar a Lee a preparar su comida. Ya ven que ayer Lee preparó los fideos de arroz porque lo íbamos a comer en el desayuno, pero como se tuvo que ir a trabajar súper temprano ya no los preparó. Así que ahorita los va a preparar para que él cene. Obviamente no se va a comer todo, se va a comer como la mitad para que no se echen a perder. Y ahorita le voy a ayudar a lavar verduras. Yo, you don't want eat my curry. You don't want the rice noodle put much time and yet eat. Sí, es que le dije a Lee, cuando estaba cocinando curry, le dije, ¿quieres curry para hacerte? Y me dijo, no, voy a comer fideos de arroz, porque desde ayer los puse y se van a echar a perder. Por eso Lee está cocinando otra cosa aparte. Vean, aquí está el tofu. Parece, no sé, un papel. Pero este es otro tipo de tofu. Preparado ya y todo, sabe rico. Aquí ya tiene el tofu en tiritas, el bambú, cebollín, el cilantro. Y está preparando una salsa con esta pasta que no sé qué es, pero huele a jengibre y a ajo. But what's this? No, that's dead. Ni siquiera Liz sabe. This one is chili. Yeah, chili. Este es chile como en pasta también. This is for hot pot. Ah, ok. Liz sus inventos. Este es chile para hot pot, pero ahí le va a echar Where is Liz. the oats oil? Ya están lavadas las verduras. Esta que es la col chiquita china, que se llama pak choy. Acá estos hongos que no sé los nombres en español. Son larguitos así. Ya calentó el aceite. Va a agregar su salsa.
Así quedaron los fideos de arroz de Lee. Vean. Se ven súper ricos, lo malo que yo ya comí. Por fin ya nos vamos a dormir, ya estamos aquí listos. Ya terminé de hacer todo, de limpiar la cocina, de doblar por fin la ropa. Ya me bañé también. Sería todo por hoy. Nos vemos porque ya es tarde, son las 11 de la noche. Mm-hmm.